Hola mis corazones bellos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen, para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión, chicas, las estoy recibiendo desde otra área de mi casa, porque vamos a estar haciendo este hermoso camino de mesa. Espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Vamos a estar ocupando 300 gramos de hilo. Mis corazones, para este proyecto yo voy a estar ocupando esta marca, es Armonía, y su composición es 100% algodón mercerizado. Es de la línea Omega. Te recomienda un gancho del número 4 en acero, vendría siendo 2.0 milímetros. Chicas, aquí hay otras cositas que ustedes deben de saber antes de hacer este camino de mesa. El grosor de su hilo va a determinar el peso que tenga este proyecto. Les recomiendo que sea un hilo que no sea tan grueso. En este caso, este viene siendo como de un milímetro y medio más o menos. Es verdad, se van a llevar menos tiempo, entre más grueso sea, se van a llevar menos tiempo en hacerlo, pero les va a generar mucho peso y a la hora de lavado se les va a colgar demasiado. ¿A qué me refiero con colgar? Me refiero a que se va a estirar, se estira demasiado. Entonces, yo, este es el segundo camino que yo hago. Ya lo hice con el hilo Ani, que es de 1 milímetro de grosor, y un gancho 1.75 milímetros. Queda bien, pero no me gusta porque no se ve casi el motivo. Voy a estar ocupando este gancho de acero en número 3. Vamos a empezar haciendo 87 cadenas. Una vez hechas las cadenas, vamos a empezar a trabajar en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta cadena, y hacemos un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto abajo, en el siguiente hacemos un punto alto, cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente un punto alto, y así vamos a trabajar esta primera vuelta. Listo, mis corazones, tenemos que tener 42 palitos, y si ustedes lo quieren más ancho, en mi caso yo lo voy a estar haciendo de 30 centímetros de ancho por 1.80 de largo, ¿ok? Me está sobrando una cadenita y eso fue porque empezamos en la sexta cadena y debimos haber empezado en la séptima cadena. Bueno, ahora vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas, giramos y vamos a trabajar sobre la cadena, vamos a trabajar un punto alto, sobre el punto alto, un punto alto. En total vamos a estar haciendo 11 puntos altos, uno sobre la cadena y uno sobre el punto alto. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, y hacemos el punto 11. Uno, dos, tres cadenas, nos vamos a saltar uno, dos, en el punto alto hacemos un punto alto. Uno, dos, tres cadenas, nos saltamos uno, dos, en el punto alto hacemos el punto alto. Hacemos un total de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Nos saltamos 1, 2 en el punto alto. Volvemos a repetir un punto alto.
1, 2, 3 cadenas. Nos saltamos 1, 2 en el punto alto. Hacemos de nuevo el grupo de 11 puntos altos. Y esto es lo que vamos a estar haciendo nosotros en esta vuelta. Terminamos la vuelta, chicas. Como les dije hace un momento, yo voy a estar haciendo este camino de mesa de 30 centímetros. Si ustedes lo quieren hacer más ancho, lo que tienen que hacer es aumentar de 9 palitos, o sea que aumentarían de 18 en 18 porque cada palito funcionaría como dos puntos, porque es el palito y la cadenita, ¿ok? Entonces yo aquí voy a tener 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, giramos. Esas tres cadenas forman parte de un punto alto y haremos dos cadenitas de separación. Nos vamos a saltar abajo 1, 2. En el número 3 haremos un punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos venimos el primer lazo de cadena y haremos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente lacito de cadena hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos vamos a saltar 1, 2, 3 en el número 4. Hacemos un punto alto, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, 2, 3 en el número 4. Volvemos a hacer nuestro grupo de 5 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Listo, estamos en la fase final. 1, 2 cadenas y vamos a saltarnos los dos. Y acá en la tercera cadena vamos a estar haciendo nuestro punto alto, así como lo estuvimos haciendo al inicio. Haremos 1, 2, 3 cadenas, giramos sobre las cadenas, haremos dos puntos altos, 1 y 2. Sobre cada punto alto que tenemos, que en este caso son 5, pues vamos a estar haciendo un punto alto. Tendríamos entonces 8, 8. Sobre las cadenas haremos 3, 1, 2, 3. Tendríamos 11, 2, 4, 6, 8 y 3 son 11. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto en el lacito de en medio, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente lacito de cadena haremos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sobre cada uno de los puntos altos, un punto alto. Tendríamos 8. 8. Sobre las cadenas 3, 5 cadenas, medio punto y volvemos a repetir. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta, como quien dice estamos repitiendo esta vuelta número 2. Tenemos terminada la vuelta, chicas, y haremos ahora 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestro trabajo. Y hacemos 1, 2 cadenitas de separación. Nos saltamos abajo
1, 2, en el siguiente hacemos un punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. Como quien dice, estamos repitiendo la vuelta número 3. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Sobre el primer lacito de cadena hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto en el siguiente lacito de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1, 2, 3. En el siguiente empezamos nuestro grupo de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a repetir. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta, mis corazones, y volvemos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Giramos sobre las cadenas que son 2, pues vamos a estar haciendo 1, 2 puntos altos. Sobre cada punto alto que son 5, 1, entonces tendremos ya 8. Y como se pueden dar cuenta, chicas, son vueltas de repetición, son simplemente dos vueltas las que vamos a estar repitiendo el ancho que ustedes, perdón, el largo que ustedes quieran. Tienen que medir su mesa y tienen que ver qué tanto quieren que cuelgue el camino de mesa. En mi caso yo lo voy a estar haciendo de 1,80 de largo. Entonces tenemos 3, 6, 9, 10, 11. 1, 2, 3 cadenas, 3, 4, 5, perdón. Medio punto. Estos lacitos de cadena siempre se van a trabajar de 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas sobre las cadenas, pues ya sabemos que estamos trabajando 3. Y sobre cada punto alto, pues un punto alto. Como les vuelvo a repetir, son vueltas de repetición. Vamos a estar repitiendo tanto la vuelta 3 y 4, el largo que ustedes necesiten. Yo voy a estar trabajando un largo de 1,80, que es lo que mide mi mesa. Mis corazones, vamos a suponer que nosotros ya hicimos la cantidad de centímetros que necesitamos para nuestro camino de mesa. Tenemos que estar en esta vuelta, que es donde tenemos los 5 puntos altos. Aquí le vamos a estar cambiando porque se supone que ya va a ser lo penúltimo que vamos a estar haciendo. Vamos a continuar con nuestras 3 cadenas y vamos a estar haciendo sobre las cadenas los 2 puntos altos. Vamos a trabajar igual, solamente que le vamos a estar cambiando aquí algo porque lo que vamos a estar haciendo más adelante lo amerita. Igual. Tenemos que tener la misma cantidad, que son 11. Están, miren, 3, 6, 9, 10, 11. Ahora haremos 1, 2, 3 cadenas y haremos un punto alto. En medio, 3 cadenas y volvemos a repetir los mismos puntos. La única diferencia es que en vez de estar haciendo el lacito de cadena, pues vamos a estar haciendo el punto alto, porque más adelante lo vamos a estar ocupando. Entonces así vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta, ahora vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadenita de separación. Nos vamos a saltar un punto abajo, en el siguiente un punto alto, cadenita, nos saltamos un punto abajo, en el siguiente el punto alto. Como quien dice, vamos a estar haciendo exactamente esto que hicimos aquí. Saltamos un punto, en el siguiente cadena, saltamos un punto, en el siguiente
cadena, nos saltamos un punto en el siguiente cadena. Aquí tenemos tres, ya sean que ustedes lo hagan de esta manera, así hacen el punto alto, o lo hagan como lo voy a estar haciendo, la primera en la segunda cadenita de las tres que tenemos, el punto alto, cadena en medio, arriba del punto alto, pues volvemos a repetir el punto alto, cadena de las tres, en la del medio el punto alto, y es así como vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta, chicas, y aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer una cadenita, un medio punto, hacemos 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos a venir acá al medio punto como si abrazáramos ese punto y vamos a estar haciendo 1, 2 puntos altos. Nos vamos a venir a donde no tenemos punto alto, al punto alto solito, medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Vamos a tomar todo el punto como abrazándolo, así, y vamos a estar haciendo 2 puntos altos. 1, 2. Nos venimos igual al punto alto, medio punto. 1, 2, 3 cadenas. Abrazando todo el punto, hacemos 2 puntos altos. Nos venimos al punto alto y hacemos el medio punto. Este es el motivo que yo le voy a estar dando a toda la orilla de mi camino de mesa. Llegamos a la esquina y en donde está el punto alto vamos a hacer un punto deslizado. ¿Okay? Bueno, ahora haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Ya va a ser qué tan largo quieren ustedes que les quede esta parte. En mi caso yo voy a estar haciendo 50 cadenas. Esto van a ser como barbitas que van a hacer la función de que va a caer en las orillas de la mesa. Miren, aquí están las 50 cadenas. Esto es lo largo. Entonces ahora vamos a hacer en el sobre la cadenita. Ahí no vamos a hacer nada. Acá arriba del punto alto vamos a estar haciendo un punto deslizado. O pueden hacer medio punto. Aquí mismo repetimos nuestras 50 cadenas. Vamos a suponer que ya tenemos nuestras 50 cadenas. Nos vamos a venir al siguiente punto alto y vamos a hacer el punto deslizado o medio punto. Repetimos 50 cadenas. Nos venimos al siguiente punto alto, punto deslizado o medio punto. Y repetimos nuestras 50 cadenas. Vamos a suponer que ya tenemos las 50, nos pasamos al siguiente punto alto y hacemos el punto deslizado. Repetimos 50 cadenas. Y es así como vamos a trabajar estas partes de los laterales de nuestro camino de mesa. Miren, así les tiene que quedar. Obviamente les tiene que quedar más largo, les tiene que quedar de este tamaño. Si ustedes lo quieren más largo, pues hacen más cadenas. Entonces, esto que estamos haciendo aquí lo vamos a estar haciendo de este lado. Lo estamos haciendo todo en un mismo, en una misma dirección para que nos queden todos del lado derecho. Entonces ustedes terminan de hacer las barbitas y se continúan trabajando de este lado lo mismo que hicimos de este lado. Terminan de hacer el motivo y continúan haciendo estas barbitas de este lado. Ustedes van a terminar de este lado, cortan su hebra, la pierden y listo. Ustedes tienen terminado su camino de mesa. Mis corazones, así nos queda. Aquí pueden ver ustedes ya terminado nuestro camino de mesa. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta pronto.